Mientras en la Junta Municipal de la ciudad de Hernandarias trataban la probable intervención al Ejecutivo Municipal, fuera del recinto se enfrentaban seguidores del intendente y sus detractores. Los concejales que no lograron la cantidad de votos suficientes para la intervención hablan de 14 causales para el efecto. Hubo roces entre ambos grupos, pero con la intervención policial se evitó un enfrentamiento mayor. Sin embargo, un grupo de ciudadanos de Hernandarias con otros de Ciudad del Este recorrieron casas de los ediles oficialistas y arrojaron basura frente a los domicilios de los mismos. Es un grupo de inadaptados delincuentes agitadores que infelizmente no son en su mayoría de la ciudad de Hernandarias, algunos sí, a quienes los identifico, ¿verdad? Pero bueno, es así que vamos a hacerle. Han desacatado también un decreto presidencial, se han aglomerado, han tirado bombas, no solo aquí, sino también en la institución municipal. Y bueno, estamos no aquí con la policía. ¿No son gente de Hernandarias y su gente? No todos. Por informaciones que tenemos, traen de Ciudad del Este. El intendente Rubén Rojas es mi hipotético adversario político en una interna. Yo soy precandidato a la intendencia de la interna colorada. Para mí sería lo más fácil y oportuno atacar al adversario de esa manera, ¿no es cierto? Pero yo no lo voy a hacer bajo ningún criterio, bajo ningún sentido.